Oyentes, muy buenas tardes. Los saludamos, como siempre, desde las instalaciones de Canal 25, Canal Cultural de Ahuichinango. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. Hoy les vamos a presentar un resumen informativo. Cada tres años, en la Sierra Norte y en cada uno de los estados donde se llevan elecciones, siempre hay fraudes. Y bueno, lo hacen sobre todo los dirigentes de los partidos políticos. El fraude o la mentira se genera cuando, pues, después de que se hace una cortina de humo en la selección para candidatos a presidentes municipales, pues ahí aprovechan sobre todo para vender candidaturas o engañar a los activos que se incorporan a los partidos políticos con el objetivo, pues, de tener una representación para participar en los procesos electorales para presidentes municipales, diputados locales y también para el senador de la República. En algunos casos, pues, no hay ningún tipo de queja porque finalmente, pues, se llega a acuerdos. Y la gente que también participa y que no logra esos objetivos, finalmente se le premia con algo. Pero lo que vamos a ver ahora, pues, es lo que está pasando en estos procesos internos de selección de candidatos. Ya pasó recientemente un hecho con Néstor Camarillo, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, que fue señalado. Hubo una filtración de un audio donde la presidenta municipal de San Pedro Cholula señala la venta de la candidatura para la reelección en 2.5 millones de pesos. Pero también, pues, hay otro tipo de engaños. Incluso Paola Angó estaba pidiendo sobre todo la devolución del dinero que dio por la candidatura, y que, pues, eso puede llegar incluso, pues, hasta los tribunales judiciales. La situación es que este tipo de situaciones es un problema recurrente que se da cada tres años. Y hay otro tipo de engaños, como el trabajo partidista, como el trabajo político, donde pues los dirigentes juegan con los activos que quieren buscar a través del trabajo político, a través de los méritos, un tipo de reconocimiento y sobre todo buscar la representación para la candidatura a presidente municipal. Este es el caso de Adán Vite Telles, que, bueno, inició en forma muy intensa, fuerte, como coordinador del Partido Social de Integración. La dirigencia del PSI le confió, pues, esa responsabilidad. Él con el objetivo de sobre todo afianzarse, es un trabajo completo, de tiempo completo, con las diferentes agrupaciones. La situación que se dio al final es que los miembros, la dirigencia estatal del Partido Social de Integración, el presidente Froilán Navarro Corro, pues simplemente, pues, jugó con los activos de este partido. Incluso provocó traición entre los mismos compañeros de Adán Vite Telles. Uno de ellos fue Idiaco Ramírez, pero Ramírez que finalmente Adán Vite lo había, era parte de su equipo, lo promocionó y lo apoyó en todo tipo de actividades. Sin embargo, pues todo el trabajo que realizó, pues él lo estaba administrando y finalmente le sirvió, sobre todo para apoyar a otro personaje que había tenido, pues, una etapa totalmente gris en otro partido. Me refiero a Noé Velázquez, ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional Municipal, que finalmente es el que va a ser el representante, el candidato a presidente municipal por el Partido Social de Integración. Una serie de traiciones que se dieron entre sus mismos compañeros, que traicionaron a Adán Vite, y también, bueno, también estaba dentro de este proceso, también le hicieron la invitación a Bernardo Rivera, Nino Rivera, como lo conocemos, y pues él no, finalmente creyó que también le iban a dar la candidatura, pero finalmente
el que pudo canjear todo esto, sobre todo capitalizar todo el trabajo político de Adán Vite Téllez, pues fue nada menos que Idiaco Ramírez, que es que tiene una tradición en su familia, que es del Partido de Acción Nacional, y que finalmente le dio el apoyo y con todo el trabajo de Adán Vite a Noé Velázquez. Él va a ser el candidato del Partido Social de Integración, pero tenemos la entrevista con Adán Vite, que nos relata su perspectiva frente a esta situación que vivió y que pues desafortunadamente le va a dejar pues un mal sabor de boca, puesto que él había puesto sobre todo corazón, dinero, esfuerzo, tiempo, y había congregado sobre todo a gente del sector cafetalero, empresarios, emprendedores, jóvenes, incluso medios de comunicación, en un proyecto sobre todo para detonar el desarrollo de Huauchinango. Finalmente, pues todo el trabajo que venía realizando, podemos decir que técnicamente le fue robado por Idiaco Ramírez. Así las cosas. Y bueno, escuchamos de viva voz la situación que vivió Adán Vite Téllez con el Partido Social de Integración, donde pues los mercenarios de la política, en este caso pues lamentablemente, está llevando al dirigente estatal del PCE junto con Nadia Navarro, que es el papá Froilán Navarro Corro, y su hija Nadia Navarro, que va a ser diputada federal, están llevando al PCI, sobre todo al hundimiento de este proyecto, de este instituto político, sobre todo por las acciones que están realizando de engañar, de mentir, sobre todo para ver perfiles que económicamente de alguna manera le apuestan a la candidatura, y eso es el resultado pues de que no se les reconozca pues el trabajo, algunos activos que ingresan a este instituto político, como fue el caso de Adán Vite Téllez. Amigos televidentes, este es un noticiero a fondo. Nos encontramos con Adán Vite Téllez, que actualmente todavía es coordinador del Partido Social de Integración. Y bueno, en esta plática que vamos a tener con este personaje, este activo del PCE, pues nos va a comentar, nos va a informar acerca de todas las vicisitudes que está sufriendo por parte de la dirigencia estatal del PCE. Este partido que finalmente pues no le ha querido conceder la candidatura a presidente municipal aquí en Huauchinango. Adán Vite, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál ha sido la situación? Se hablaba al inicio de que ibas a representar al PCE en la candidatura a presidente municipal, y bueno, pues la dirigencia de alguna manera, Nadia Navarro, el dirigente estatal de este partido que es su papá, te habían dado apertura para que trabajaras en la Sierra Norte de Puebla, en este distrito de Huauchinango, como coordinador distrital. Sin embargo, pues a últimas fechas, cuando ya se tiene que definir quiénes van a ser los candidatos que van a contender al presidente municipal, y simplemente parece que hay una negativa de tu participación en ese partido. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fíjate que, bueno, yo primero saludo a través de tu medio a toda la ciudadanía de Huauchinango, y sobre todo mucha gente que estaba pendiente dando seguimiento a mi actuación política de estos últimos meses, porque realmente yo he tenido mucha presencia en Huauchinango, pero no es en cuestiones políticas. Pero ya en esta aventura política tenía la esperanza, me hicieron la invitación, porque realmente no era mi plan, me hicieron la invitación y yo accedí, tuve diferentes reuniones, incluso estuve en muchas ahora campañas de Xochitl y de Lalo Rivera, y pues todo iba bien con mi coordinación, ¿no? Incluso, sobre todo con un gran trabajo político, un trabajo político, que venía siendo muy estratégico, ¿no? Estuviste con medios de comunicación, estuviste con los empresarios, con los cafetaleros, con los agricultores. Todos los sectores, incluso estaba abierta la invitación a diferentes sectores, sí, y los cuales
pues me comentaban que no era oportuno hacer esa agruparse, ¿no? Sin embargo, todos me manifestaban su apoyo. Ya a últimas fechas se me vino toda la participación, hicimos un buen equipo y empezamos a hacer pues una jornada territorial muy, muy buena, una estructura, tuvimos una afiliación impresionante. Y bueno, ya veníamos trabajando de la primera vez que se me emitió mi documento de coordinación, que fue en junio del 23. Después se me ratifica el 5 de octubre del 2023, y donde ya tuve una pausa porque estuve enfermo. Y tuve un muy buen diálogo con Carlos Navarro, el diputado y presidente del partido. Y todo iba bien. Yo la verdad sé que él es un hombre de palabra. El partido tiene muy buenos ideales. Yo veo a la gente cómo sigue el partido. ¿Por qué? Porque trae la bandera de Colosio, la honestidad. La honestidad y bueno, pues hablar con la verdad siempre y respetar los acuerdos que se tienen. Yo recuerdo que tres ocasiones me dijo de frente, me dijo: Adán, cualquier cosa, cualquier acuerdo, ven aquí y aquí los hacemos. Yo respeto mi palabra y mi palabra es que yo te voy a responder si tú lo decides así, como ya lo había decidido, y te voy a apoyar en todo este camino. Sin embargo, ahí se metió, es una situación que es muy incómoda porque a mí no me gusta hablar, sobre todo si es cuestión de irlo a los tribunales, lo haremos. Fue la situación de mi coordinación, que en lugar de aprovechar el tiempo y el proyecto del partido para irnos posicionando, empezó a aprovechar todos los contactos que se tenían para hacer su proyecto personal de su despacho, que es la regularización de predios. Entonces yo no quise apoyar esa posición y eso nos llevó a tener una división que terminó por separarme con esa coordinación. Entonces esto es muy reciente, 3 semanas para acá, donde yo rompo relaciones, observo que me están bloqueando, me están teniendo... El tema de la candidatura fue una situación, una oferta que te hizo el partido, porque así estaba, bueno, eso de alguna manera te motivó a participar en el PCI, sí, a futuro, ¿no? Considerar esa posición. Pues fíjate que son etapas de la vida, y yo estaba en una etapa donde... ¿Pero sí hubo ese ofrecimiento? Sí hubo ese ofrecimiento. ¿Por parte de quién? Fue por parte de la coordinadora en un principio, y yo no... ¿Cómo se llama la coordinadora? Laura Sánchez. Yo no quise tomar esa decisión hasta hablar con el presidente del partido, y fue lo que me llevó a ir a la ciudad de Puebla y hablé con el presidente del partido y se me hizo la invitación, la cual yo dije: déjenme pensarlo, lo voy a pensar, porque honestamente tenía yo un ofrecimiento de otras fuerzas políticas que no era mi intención, pero ya lo estaba valorando, porque sí, estoy en una etapa donde voy a tener un activismo político. O sea, ese es mi compromiso con la sociedad. Al llegar a Huauchinango después de la pandemia, observo todo lo que está pasando y es mi compromiso personal y con mi familia decir: vamos a participar más políticamente, ¿no? Vamos a ser voz de la gente. Entonces, tengo esa reunión. La experiencia que tienes, ¿no? Sí. En el ámbito profesional, ¿no? Y sí, todo... yo en mi camino, híjole, he estado incluso... Ahí en mi currículum lo pueden ver, lo cual lo tiene el partido, donde le señalo que he sido asesor o soy asesor de diferentes fuerzas políticas en la Cámara de Senadores o Diputados, ¿no? Porque eso es, yo tengo un aprendiz, soy experto en materia fiscal. Los tiempos se acortan y entonces cuando tú... Sí, yo creo que yo estoy en una pausa porque tuve un acto que no me lo esperaba, estoy sorprendido, yo no tengo ninguna comunicación ni formal ni informal donde se me diga que ya no soy coordinador. Yo creo que es yo como contador sé que todo tiene un formalismo y hay un fundamento en todo lo que se pretende. Entonces el hecho de cerrarme la puerta y no permitirme ya el acceso, el hecho de no permitirme tener un derecho de réplica si es que tienen una confusión de alguna situación, el hecho de ignorarme, yo creo que eso no debe ser ni como profesionales ni como seres humanos. ¿Y qué pasa? Los huauchinangos sabemos nuestro valor, sabemos el valor que tiene nuestro municipio, y creo que no es justo que tengamos un trato de esa manera. Cualquier ciudadano no debe de ser. Deben decirte por qué
ya no sigues en un proyecto o no cabes. O deben de pedirte una opinión, si aceptas o no. Por eso son mesas de diálogos, por eso el político tiene esa oportunidad de cabildear, de proponer, de discernir para construir algo mejor. ¿Qué es lo que pretendemos todos los políticos? La mejoría para la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay un error, hay una confusión. ¿Hasta cuándo fue el ofrecimiento de esa candidatura? La candidatura siempre estuvo desde que yo acepté la coordinación, es una antesala. ¿Con quién fue el compromiso? El compromiso es directamente con el diputado Carlos Navarro. O sea, con él. Yo por eso pretendía reunirme con él, estuve 2 días en la ciudad de Puebla. El segundo día fue bastante grosero porque fue todo mi grupo. Estuvimos en la ciudad de Puebla el día de ayer. Y se nos ignoró y se nos impidió el paso, no se nos dio el derecho de audiencia, no tuvimos en comunicación, que sabíamos que si no estaba el diputado, pues hay alguien encargado que podía haberme recibido, ¿no? Yo creo que el municipio es un lugar muy importante. Yo jamás me comuniqué de otra manera más que con todo respeto. Saben quién soy yo, saben que soy productor de café, también vengo del campo, pero también tengo muchos conocidos en el ámbito político y en otras áreas. De alguna manera también en este proceso te invitaron a que te sumaras a otro proyecto político. Sí, me invitaron a todos y yo la verdad, como soy hombre de palabra, yo sí respeté al partido, el Pacto Social de Integración. Respeté sus ideales, tienen una muy buena filosofía de nuestro gran héroe nacional, ¿no? Que es Colosio, ¿no? Y los motivos por los cuales tuvo esos sucesos. Pero bueno, esa es la bandera de Colosio y hay que seguirla con esa honestidad, esa esperanza del cambio que todos necesitamos. Pues esto es como la Biblia, ¿no? El ser humano es el que falla, ¿no? Y en sus intereses. Desafortunadamente, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Yo creo que todo ser humano aprende todos los días. Y aprendí que una mala coordinación o que tenga otros intereses que no van de acuerdo a los míos, eso fue lo que y ocasionó una fractura, y esa fractura es la que estoy pagando ahorita, pero realmente estoy en espera porque legalmente... Pues eso fue un engaño, ¿no? Sí, habían hecho un ofrecimiento y al final ellos ya tenían acuerdos. Así es verdad. Puede ser que eso ya tenía una decisión, pero tal vez, no sé, estoy pensando que la intención era mantenerme ahí en esa posición. No sé, eso ya la historia y todo se sabe en esta vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Sabemos que mucha gente... en estos meses tuviste un gran poder de convocatoria, estuviste en contacto más de cerca con la sociedad de Huauchinango, con pues una cantidad de personas que influyen en el desarrollo económico, político y social. ¿Cuál es la perspectiva que tienes hacia el futuro? Sí, fíjate que esto que nació y derivado de esta invitación, que agradezco al Pacto Social de Integración porque despertó en mí ese interés, y ahora con este caminar que tuve, peregrinar con las gentes, noto que sí es necesario tener una actividad más profunda, más ordenada, y creo que yo voy a seguir aquí en esta actuación. Y aparte que tengo un grupo muy sólido que yo le agradezco aquí, que yo les hablé de lo que estaba pasando y les di la libertad de que buscaran otras opciones, porque si no... pues iban a quedar ahí encajonados conmigo, y sin embargo siguieron y siguen ahí estando respaldando mis tomas de decisiones, y dijeron, no, de aquí somos un grupo y vamos a tomar decisiones en conjunto. Y créanme que sí voy a estar aquí más en el escenario, porque también no quiero pasar esta oportunidad de mi vida de servir a mi pueblo. Con respecto al PSI, ¿vas a interponer alguna denuncia ante el Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, para que sean respetados sus derechos como miembro activo del partido PSI? Fíjate que ya entregué toda la documentación fundamentada y motivada. Yo también, dentro de mi estructura, incluso profesional, tengo abogados y podemos hacer muchas cosas para que se respete los acuerdos y se respeten los estatutos de los partidos.
A mí no me gustaría llegar a esas consecuencias, pero eso me reservo el derecho a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque también está mal. Incluso ahora se me abre una oportunidad de legislar para ese, sobre ese tema. Porque no puede ser que se engañe a la gente. Porque yo no tengo ningún apoyo del partido económico, porque no tenemos. Entonces, tienes una repercusión, y además puede ser una repercusión, daño moral. O sea, puedes tener ahí una afectación física, física incluso de una desilusión. Afortunadamente yo soy muy fuerte, y eso conmigo no puede pasar, pero de mi equipo de trabajo sí. Entonces nos exponemos a que tengamos alguna afectación física, económica y de alguna otra naturaleza, porque te expones a todas las situaciones. En materia legal, yo creo que la Constitución nos respalda. Debemos tener derecho de audiencia, ser escuchados. Tenemos el derecho de réplica. O sea, somos seres humanos y la verdad todos tenemos derechos. Yo creo que sí, en un momento dado puede llegar a los tribunales. Pero me voy a reservar, yo espero que la dirigencia del partido, la verdad, tome en cuenta todo. Teníamos ya preparado una oficina, una logística, y lo cual no puede ser. Incluso esos grupos que están dentro de los partidos y que no sé si estén dentro o estén como coordinadores, se puede tipificar como una asociación delictuosa, porque nos mienten, ¿no? Claro. Entonces, es muy delicado el tema, pero lo vamos a analizar porque será muy interesante, Eso apenas incluso empieza, porque sí quiero dejar un precedente, histórico, y vamos a hablar incluso en las cámaras que yo tengo acceso, para ver de qué manera se hace una mecánica donde no suceda esto. Imagínate, eso es conmigo en Huautzinango, pero cuántas situaciones de esta naturaleza en otros municipios, ¿no? Sí, habría sí. que verlo, digo, y lo voy a ver en tono serio, ¿no? Sí, porque abusan, es dinero, es tiempo, estar convocando, estar llevando reuniones de trabajo con la gente, y sobre todo generarles una perspectiva que al final de cuentas pues todo ese trabajo se va a la basura. No, y sobre todo que las estructuras, como todos sabemos, tienen una apertura a la comunidad indígena, nativa, y las comunidades vulnerables, y hablas con ellos y los ilusionas, se apasionan y dicen, pues, ¿sabes qué? Sí, caray, veo buenas posibilidades, ¿no? Creo que tenemos que hacer algo. Y yo, la verdad, desde esta tribuna siempre saben que mi propuesta hacia las otras ofertas políticas, que son en muchos casos también mis amigos, siempre he respetado, y le digo, yo voy a respetar este partido aunque lo vean chiquito y así, es poblano y le veo buena, o sea, buena filosofía, y sobre todo que no me están imponiendo nada. Tal vez ese fue mi pecado, ¿no? El no aceptar ninguna propuesta de mis coordinadores, porque yo tenía posibilidad de tomar mis propias decisiones. Adán, Vite, pues, ¿cuál sería el mensaje que le das a todas las personas que convocaste, que te apoyaron, y sobre todo que seguramente esto va a ser, aunque es un pequeño contratiempo, pues te va a dar la oportunidad de pensar y continuar el trabajo político? Sí, yo creo que estoy también en mi formación política, pero yo no lo haría si no hubiera visto esos rostros y esos comentarios de las personas que me animaron todos los días. Y te voy a ser honesto, yo en muchas ocasiones dije, yo soy un empresario, yo no necesito andar en esto. Pero esas palabras que escuchaba me hacían reflexionar, decir, vale la pena. Yo creo que vale la pena representar a esa parte del pueblo que no tiene lo que necesita. Y yo creo que va a ver a Adán Vite para un rato, ¿no? Pues todavía está la candidatura presidencial. Mira, ¿no? Aquí todavía hay tiempo hasta apoyo, ¿no? Aquí está hasta el domingo, tenemos chance, ¿no? Espero que reflexione mi partido. Que haya el diálogo, el mensaje directamente para la dirigencia. Que platiquemos y pues, yo les dije, yo no vengo nada más de oportunidad. Incluso déjenme tomar el partido, ¿no? Yo sé que el partido necesita votos para su permanencia. Yo creo que lo que están afectando estas personas que tienen ahí... Bueno, pues ahí PCI se lleva un activo muy importante y seguramente va a sufrir las consecuencias por esta mala decisión y la
forma, sobre todo, cómo engañaron a la militancia haciendo creer situaciones que no eran. Vamos a continuar. Y bueno, hoy tenemos una fotografía. Hoy en el Café Pahuatlán se reunió toda la pipitilla que busca ser guardián de la Cuarta Transformación y candidatos a la diputación local por este distrito de Huehuetenango, el distrito local. Estuvo Pepe Camacho, estuvo Florentino Grajeda, Patricia Ramírez de Zacatlán, y estuvo Hugo Alejo Domínguez, y tenemos una entrevista ahí con, también estuvo Juan Carlos Natale, que es el candidato a la Diputación Federal Plurinominal, Ina Castillo, Alejo Cerón, Pablo López Pacheco de Zacatlán, que la verdad es que se desinfló totalmente, no pudo consolidar ese proyecto, y es que el que va avanzando en este tema, que ya se nombra que podría ser el próximo candidato a la Diputación Local, la responsabilidad podría recaer en Miguel Márquez Ríos, que es, pues, pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene sobre todo la cartera de salud y que ha estado sobre todo muy activo en el tema de borrón y cuenta nueva. Así las cosas. Y tenemos una entrevista con el representante de Alejandro Armenta, que nos habla acerca de esta visita y el mensaje que trae. Y sobre todo que comparte con los aspirantes a la diputación local. Bueno, estamos aquí con representación de qué viene. Servidor Raimundo Atanasio Luna, coordinador de conciliación del proyecto del senador de la República Alejandro Armenta, en la Sierra Norte. Una importante reunión donde estuvo con los aspirantes a la diputación local por el distrito de Huehuetenango. Sí, ¿cuál es el mensaje que trae? Hombres y mujeres valiosos de la Sierra Norte, en donde el mensaje prioritario es de unidad. Informarles que para las 16 diputaciones federales se inscribieron no menos de 310 aspirantes, para las diputaciones locales 510 aspirantes y para los 217 municipios más de 2.200 aspirantes, hombres y mujeres valiosos. Pero el objetivo es de que vayan más allá de eso, vayamos en el proyecto nacional 6 de 6, desde la presidencia de la República, la gubernatura, las senadurías, el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y las 217 presidencias municipales. Es el mensaje de que envía el senador de la República de trabajar muy fuertemente por la Sierra Norte y decir que se debe de fortalecer el gran trabajo político porque les asiste el derecho político y les asiste también la ley. Así es que hemos visto el gran trabajo que viene haciendo de unidad y lo más importante, de humildad. Eso da una muestra que en la Sierra Norte hay gente muy valiosa, hay gente muy trabajadora y que siempre se va antes de pensar en un proyecto personal, se ve el proyecto de la región. Por eso, arriba la Sierra Norte. ¿Qué pasa con la disidencia? Hemos visto que a través de las redes sociales han manifestado el desacuerdo que tiene con la postulación de algunos aspirantes. Lo vimos en el caso de Miguel Márquez, que era ya candidato, salió en la lista de candidato a la Diputación Federal. Y ahora, bueno, pues finalmente se decidió por una mujer y ahora viene el tema de las candidaturas a la Diputación Local por el distrito. Bueno, comentarte que Morena, desde el 2018 a la llegada de hoy nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abrió los brazos a las y los mexicanos y se ganó la presidencia de la República con más de 30 millones de votos. Hoy en día Morena abre los brazos nuevamente y en la conciliación del trabajo, Giselle Santander es una morenista de cepa también, es una mujer muy valiosa y claro que lo más importante es que se logre el segundo piso de la Cuarta Transformación, donde logremos las 6 diputaciones federales para apoyar a la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia. Y bueno, en unidad lo vamos a lograr, en unidad lo vamos a trabajar muy fuertemente y considero que hay
demasiada madurez política en todo el territorio poblano. Hay ya, pues se habla mucho de Miguel Márquez Ríos como posible candidato a la diputación local. Somos muy respetuosos, oficialmente no ha salido la lista de Morena. Nosotros como coordinación de conciliación política no podemos adelantar resultados ni de diputaciones locales ni tampoco de presidencias municipales. Ya los partidos en coalición darán sus resultados y en ese entendido estaremos de la mano buscando a todos y cada uno de ellos para que participen en este gran proyecto que se llama Puebla y en este gran proyecto que lo representa el senador de la República, Alejandro Armenta. Licenciado, pues algo más que quieras comentarnos. Pues muchas gracias, un saludo a esa tierra hermosa de la Sierra Norte de Puebla. Estar en Huauchinango es como estar en nuestra casa, gente muy amable y además de probar un delicioso café aquí en el café Pahuatlán, delicioso café en donde nos vamos muy, muy contentos de estar aquí en la Sierra Norte y degustando la deliciosa gastronomía poblana. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy también estuvo aquí en el centro de Huauchinango, en un conocido restaurante, estuvo Ignacio Mier Velasco, vino a dar un mensaje. Vimos ahí la gente que pertenece a este Instituto de la Transformación, pues quejarse amargamente del tema de las candidaturas de la imposición y donde pues quieren tratar de revertir para posicionar sobre todo a su gente, a sus candidatos, gente allegada a Ignacio Mier. Sin embargo, pues hay otras decisiones, se están tomando en cuenta el tema de las encuestas y a partir de ahí pues están haciendo las negociaciones para diferentes candidaturas. En su participación de Ignacio Mier habló acerca del tema de la mujer, hoy 8 de marzo, que es el tema internacional de la mujer, de los derechos de la mujer, pues dio un pequeño mensaje y sobre todo muchos esperaban el tema político, pero se concretó en eso, pero aparte en el acercamiento que tuvo con diferentes medios de comunicación, pues le preguntamos acerca de la beligerancia de los morenistas, que donde incluso hay un extrañamiento que le mandó la dirigencia nacional de Morena, y de la posibilidad de hacer un nuevo partido político de izquierda. Y él dice que no, que él va a seguir participando en este instituto político, en el proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar, primero que nada, el mensaje hacia las mujeres, un pequeño fragmento, y después vamos a escuchar pues estas sobre todo los cuestionamientos que se le hizo en torno a la beligerancia de los morenistas por la designación ya de algunos candidatos. Asediados por oportunistas. Yo espero que no sea así. La misma dirigencia se replegaron en el momento que advirtieron. Se replegaron porque ellos han expresado sin que haya necesidad de constante violencia. No es un proceso fácil. Esto sucedió hace 9 años y cuando sucedió esta desgracia, este lamentable hecho, era otro gobierno, en casi 3 años no había nada, las evidencias se pierden, las carpetas mostraban inconsistencias, las propias declaraciones de que en ese momento era el procurador generaban dudas, él estaba detenido, sin embargo no se ha logrado precisar dónde están los jóvenes, ¿no? Finalmente es lo que importa. Nacho, la beligerancia de los morenistas por las imposiciones de los candidatos, si sigue la situación así, polarizándose, ¿podría crear un nuevo partido político? No, mira, hay que esperar a que termine este proceso. Ayer así lo acordamos. Hay que esperar a que termine el proceso de selección. En los próximos días va a estar con nosotros la doctora Claudia Sheinbaum, que nos da una muestra de unidad, de respeto a su visita, y una vez que termine la visita, nuevamente se retomará para que
se defina quiénes van a ser los candidatos a los diferentes cargos, básicamente a diputados locales y a los ayuntamientos. Pero hay mucha inconformidad, lo vimos hoy en la participación de los obradores. Hay una gran efervescencia normal en la política. Imagínense, lo comentaba ayer, si la política fuera ahí a recoger flores al jardín, pues seríamos jardineros, no políticos. Y en un movimiento tan grande, un movimiento tan vivo como lo es el nuestro, pues hay efervescencia, hay una actitud muy participativa por parte de todos los aspirantes, y ahí es donde entra el oficio, el talento, la habilidad, la sapiencia política, que fue el llamado que yo les hice a los dirigentes, porque me decían que sí era un extrañamiento. A mí la única que me extraña es mi niña, porque ando metido en eso. Nacho, ¿te afecta esta movilización tan inesperada en la lista nominal de aspirantes de tu partido? No, a mí que me afecta, no. Yo creo que lo que debe de haber al final, yo lo he dicho siempre, yo coordiné dos legislaturas, estoy coordinando esta, ¿no? Es que la 65 legislatura y coordiné la 64, y todos los que llegaron, el gran problema en un movimiento tan grande, les decía yo a mis compañeros que no alcanzaron la reelección, es que había 3.000 que querían entrar y 200 que no querían salir, ¿no? Entonces, se complica. ¿Qué le decimos a la gente que nos está mirando a través de estas redes sociales? Bueno, decirles que en el día de hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, surgió en 1975, olvidé decir a su momento que en ese año se tuvo por primera vez a una mujer secretaria. Poco tiempo después fue la primera mujer gobernadora, Griselda Álvarez. Ahora Morena es quien más postula mujeres. Morena, de sus 23 gobernadores que tiene, más de la mitad son mujeres, pero no solo eso, además es mayoría las mujeres en la Cámara de Diputados, y esa mayoría se da porque Morena es el partido que más mujeres tiene. Los hombres somos minoría en Morena, y ahora tendremos como dirigente de nuestro gran movimiento a una mujer. Nacho, ¿qué le dirías a los que se van a ir? Sabemos que va a haber un reacomodo político después de las designaciones a candidatos a presidentes municipales. Luchamos por ideales, luchamos por la transformación, queremos el segundo piso, que no luchamos por cargos, que lo reflexionen mucho. Bueno, tenemos una entrevista con Laura Ivón Zapata, diputada local ahora independiente, que llegó. Y que fue apoyada por el Partido Revolucionario Institucional. Finalmente este grupo parlamentario encabezado por Esteban Chidiac se deslindó totalmente del PRI y ahora pues busca incursionar en Morena. Se ha hablado muchísimo acerca de que ella puede ser la posible suplente de Giselle Santander, que es la candidata a la Diputación Federal. Y bueno, tuve la oportunidad de platicar en esta Feria de las Flores, en su inauguración. Ahí estuvo presente y bueno, esto es lo que nos dice respecto pues a su posible postulación a ser suplente de la candidata a la Diputación Federal. Bueno, estamos aquí con la diputada local de ese distrito de Huauchinango, que ahora, por supuesto, es independiente. Laura Zapata, un gusto saludarte. Muchas gracias. En esta Feria de las Flores, y vienes a ser parte de la inauguración y coronación de la reina. Sí, siempre un gran gusto acompañar al presidente municipal, a mi amigo el ingeniero Rogelio López Angulo. Un honor estar en esta feria importante y trascendente en nuestro estado, la Feria de las Flores en Huauchinango. Y de verdad que disfrutando aquí siempre del clima, de la gente, de la calidez de su gente y de esta importante tradición que siempre es importante resaltar. Viene la secretaria de Turismo, una gran amiga y aliada de los trabajos en la difusión para el desarrollo turístico de la región, de la Sierra Norte. Y bueno, pues muy contenta de poder ser parte de este importante acontecimiento. Diputado, usted es pues parte de la rebelión de los periodistas que pues renunciaron a la bancada de ese grupo parlamentario en el Congreso del Estado
para declararse independiente. ¿Cómo se tomó esa decisión? Bueno, yo te diría que fue una decisión personal, libre, reflexionada, porque realmente cierro una página ya de esa importante historia de mi vida. Empecé muy joven y por supuesto que hice una gran trayectoria, ¿no? Siempre en el PRI, es correcto. Me voy muy agradecida con una militancia que además de acompañarme a lo largo de estos años, pues también son mis amigas y amigos. Entonces, de verdad que muy contenta de haber podido construir una trayectoria importante que me permitió pues ir a ganar espacios de elección. Nunca tuve espacios de privilegio y eso también es una satisfacción personal, que siempre trabajé en la adversidad de las circunstancias y no en la comodidad de la inercia. Estoy acostumbrada, por lo tanto, a trabajar con la gente. Para mí lo más importante pues es el servicio que se brinde a la ciudadanía, y por eso soy producto del resultado del apoyo y respaldo ciudadano. Un grupo parlamentario del PRI que se va ahora a este partido Morena, ¿no? Pero que van a estar en el Partido Verde Ecologista. Pues mira, la verdad es que tiene un rato que me preguntaron tus colegas, los medios de comunicación en Puebla, que qué opinaba pues de todo este escenario político. Yo les decía que es un escenario sui generis, que hay una crisis nacional que está atravesando el Partido Revolucionario Institucional, y que Puebla no es... ¿Por qué se está dando esa crisis? Seguramente la pregunta tendría que hacerse directamente al dirigente nacional del PRI, y en ese sentido te puedo decir que en Puebla tomamos esta decisión libre de renunciar al grupo legislativo del PRI. Con ellos se suspenden en automático o ipso facto nuestros derechos político partidistas. Sin embargo, ratificamos un escrito de renuncia dirigido a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, y nunca nos notificaron una declaratoria de este órgano auxiliar del partido, del Instituto Político. Entonces, pues después, al día siguiente de nuestra renuncia, anuncian una expulsión que tampoco es procedente, porque sería violatoria e irregular y en desapego a la legalidad, en desapego a los estatutos, a la declaración de principios, al código de ética partidaria, al mismo código de justicia partidaria, y entonces estarían violando nuestros derechos humanos del debido proceso y del derecho a la garantía de audiencia. Entonces, por supuesto que presentamos un escrito, un recurso de impugnación para hacer valer que a alguien que renuncia no lo pueden expulsar. Pero sin embargo, pues están en automático fuera ya del partido, correcto, ¿no? Sí, por decisión propia y por voluntad propia. Entonces, pues insisto, quien renuncia no puede ser expulsado, pero finalmente, bueno, eso ya es un trámite que está siguiéndose paralelamente. En lo personal estoy enfocada en mi trabajo legislativo en una... Bueno, pues esta fue Laura Zapata, Laura Ivonne Zapata. Vamos a ver si alcanza y sobre todo si llega a ser suplente de Giselle Santander. Vamos a continuar, y tenemos ya para cerrar este espacio informativo, pues el homenaje que se le hace a Elías Guerra, un maestro de la danza, un maestro que ha dejado su legado en generaciones que retomaron la danza como una parte activa en su trabajo profesional, difundiendo, compartiendo. En esta ocasión, Julio Mejía, acompañado sobre todo de la reina Carla Alejandra I, y también de pues autoridades del gobierno municipal, pues le hicieron este reconocimiento. Tenemos parte de este evento que se llevó a cabo ahí en la explanada de la presidencia municipal, la verdad muy emotivo, y sobre todo con la participación de diferentes grupos. Los dejamos con estas imágenes, no me resta más que invitarlos a que se queden con la programación de Canal 5, Canal Cultural de Huauchinango. Yo soy Francisco Alberto Lechuga Naranjo y nos vemos en la próxima edición. Las mejores flores del corazón para Huauchinango, el canto de la vida. Nejua nikneki no tlazol, inxoxolivki, amo el canto del senzontle.
Ne cuando viene don Plazo al expolivo y a Wim y a Xochime. Amo. Amo el perfume de las flores. El perfume embriagador de las flores. Ne cuando viene don Plazo al Inco Sinsontli. Amo el canto del Sinsontli. Inco Sinsontli no Plazo al Cosagua. It's not much más pegar del Sensontle, pájaro de 400 cantos. A él, de verdad, muchas felicidades por esa narrativa que diste. Gracias a la familia guauchinanguense, porque la feria de Guauchinango la hacen ustedes, la familia guauchinanguense, es lo que somos. Gracias, de verdad. Gracias al profesor Andrés Guerra, mi gran amigo, toda una institución lo acaba de narrar de una manera perfecta. De verdad, gracias por estar aquí en su casa como siempre, y no es la última vez. Duros muchos años, por favor, profesor. Muchos años. Gracias a todos, gracias por venir. Esta feria es de Guauchinango, y es de ustedes. Muchas gracias. Señor, no agarre el guacal. Si no compra, no mayugue. Al pasar por el panteón, yo vi una mata horrenda. ¡Qué ojotes pelaría el muerto si me viera con la viuda! ¡Así no, así señor! ¡Yo he venido a este lugar! ¿Por qué? Porque sigo enamorado. ¡Otra vez! ¡Chinita sale a bailar! ¡Este es hombre en Zacateado! ¡Que salga, sí, señor! ¡Que salga de boca! Thank you.